casi al maestro. Yo siempre que los veo hacer esto, hasta me imagino que han de tener la letra bien bonita, man. Joana, ¿qué representa para ti esta pinta de esta primer barda que estamos aquí en Avenida Constitución? Cuéntanos. Pues estoy muy emocionada, estoy contenta porque estamos iniciando un nuevo proyecto, un proyecto donde están muchas mujeres, muchos jóvenes, muchos ciudadanos que estamos en busca del verdadero cambio, en busca de un servidor público que realmente ayude, que realmente les sirva. Es el arranque de una carrera de 2 meses y cachito. Así es, estaremos 2 meses en campaña, visitando a la gente, demostrándoles todo lo que se puede hacer. Que la gente se dé cuenta de que la política es servirle a la gente, servicio. No es nada más estar detrás de un escritorio. No nada más es ir a calentar una silla. La gente te tiene que ver trabajar, tienes que poner el ejemplo. ¿Cómo eso te me enseñaron en mi casa y eso lo voy a seguir haciendo? ¿Cómo te imaginas estos próximos 2 meses? Yo creo que va a ser una campaña muy propositiva, muy alegre. Me imagino que vamos a estar todos con mucha disposición y muy motivados para generarle nuevamente confianza a la gente. Aquí el punto es recuperar esa confianza que se ha perdido, que se ha botado, que esa confianza que la gente le da en algún momento al político que va y le pide su voto y que después no regresa y lo abandona y no le vuelve a servir, no vuelve a preguntar qué es lo que necesita. Y nosotros no somos así. Aquí somos diferentes. Esa es una exigencia que tiene la gente. Si algo te dicen cuando estás en campaña es que nos dicen y no regresan o no lo hacen o no. Pues aquí no va a ser así. Nosotros hemos demostrado a través de la sindicatura que estamos en la calle. Antes de llegar a la sindicatura estuve también en una campaña y en esa campaña me decían exactamente lo mismo. Licenciada, sí va a ser por nosotros, sí van a realizar programas, sí van a caminar, sí van a venir, y lo hicimos. Y en esta ocasión no tiene por qué ser diferente, lo vamos a hacer exactamente igual, pero ayudando más a la gente. Para eso debe de ser el servicio público, para ayudar a la gente. Oye, Joana, ¿y te sientes contenta? Porque seguro no vienes con las manos vacías. Sí, me siento contenta, venimos pues muchas personas. Joana no es una persona. Joana es mucha gente que está atrás de este proyecto, de este equipo. Representa un cambio, representa hacer la política de manera diferente. No hacer lo mismo que todos hacen y por lo que la gente dejó de confiar en el servicio público. Eso es lo que representa Joana. Mucha gente buena y trabajadora. Lo que se necesita es trabajo y quien trabaja con mucho esfuerzo y es disciplinado siempre logra cosas buenas. Perdón por quitarte el tiempo, pero yo sería de la idea de que pintando y platicando. Sí. No, ya estaba acostumbrada. Ustedes saben que no es la primera vez que ando pintando. Alguna vez me dijeron en Facebook, por cierto, que si ya había terminado de pintar todo el municipio. No he terminado y vamos a seguir haciéndolo, y si es posible reconstruir todo nuestro municipio también lo vamos a hacer. Y si Joana, todo el equipo de Joana, toda la gente que nos respalda y esa gente trabajadora y buena que está con nosotros se va con nosotros a construir todo lo que se tiene que construir y todo lo que han destruido, pues lo vamos a hacer más rápido. Joana, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa a nivel país todo lo que estamos viviendo con esta 4T? ¿Qué es lo que más te preocupa? Lo que más me preocupa es el autoritarismo. O sea, creo que todos los puntos de vista tienen que verse representados en un congreso.
no nada más los de unos cuantos. En México hay mucha pluralidad de ideas, mucha pluralidad de pensamiento. Hay muchos sectores que merecen ser representados. Para empezar, las mujeres. Yo no puedo creer, no concibo que una mujer que esté, o no nada más mujeres, mujeres y hombres, políticos también, que estén a favor de una vida libre de violencia para las mujeres, no levanten la voz respecto a lo que se está haciendo de los recortes presupuestales para las mujeres. Está bien, si no quieres algunos programas, si no te convencen, podemos cambiarlos. Pero no le quites ese recurso a la gente, no quites las estancias infantiles, no quites el hecho de que una mujer pueda tener un lugar en el cual pueda parir sin que le cobren un peso. Ese tipo de cosas tienen que conservarse, esa ayuda para la gente. Entonces, tal vez no te gusta cómo se estaba manejando, pues hay que reconfigurarlo, hay que volverlo a hacer, pero no afectemos a las familias, no afectemos a las mujeres. Ni a la gente. Entonces, creo que una de las cosas principales que se tiene que hacer es evitar el autoritarismo, que todos estemos representados, que las mujeres estén representadas, que las necesidades de las mujeres, de las familias, de los trabajadores, de los jóvenes estén representadas. Eso es lo importante. Vamos a llegar a trabajar, a conciliar, a sumar, a coadyuvar. No se trata nada más de ser oposición por ser oposición y de decir no a todo, ¿no? Se trata de que sumemos, de que realmente la gente tenga una representación. Y lo cierto es que Cuautitlán Izcalli no ha tenido una representación en el Congreso. Y esta vez la va a tener. Joana, ¿qué piensas cuando hay muchas frases que seguramente tú escuchaste hace algunos años de que hay que trabajar para las futuras generaciones? No sé si te ha pasado, pero te das cuenta que ahora esas futuras generaciones están representadas en tu persona. Sí, tengo ese compromiso, esa responsabilidad, porque ahora pues yo me siento parte de esas que en algún momento decían las futuras generaciones, las que van a llegar a servir a la gente, las que van a dignificar la política. Y estoy haciendo lo mejor que puedo, pongo todo mi corazón y todo mi esfuerzo por ayudar a la gente sin ningún pretexto. Y lo voy a seguir haciendo. Es una gran responsabilidad que tenemos, dignificar a la política, pero pues creo que es nuestra responsabilidad poner el ejemplo. Y ahora pensando también en tus futuras generaciones que ya tienes ahí en casa. Ah, sí. Ahora también es otro punto. Están mis niñas y creo que pues el ejemplo arrasa. Ellas, así como mis hijas a mí me ven trabajar, muchas otras niñas y niños ven trabajar a sus mamás, a sus papás. Ven que son gente que se levanta temprano, como yo lo veía con mi papá cuando se levantaba muy temprano para irse a las 5 de la mañana a trabajar. Y eso te admira y además te llena de admiración, te llena de orgullo y te da otra perspectiva de una vida de esfuerzo. Entonces, por eso yo creo que en Cuautitlán Izcalli merecemos más, porque es gente que se levanta temprano. La mayor parte de la gente no trabaja aquí en el municipio, trabaja en la Ciudad de México o en municipios aledaños. Se tienen que levantar muy temprano para irse a trabajar y llegan muy tarde a su casa y llegan tan cansados, porque a mí me pasaba lo mismo cuando iba a la escuela o cuando trabajaba y estudiaba. Llegas tan cansado que no sabes, y además tienes hambre, entonces no sabes si cenar o dormirte. Entonces muchos elegimos mejor dormirnos. Porque el cansancio vence el hambre. Entonces, ¿y por qué lo hacemos? Pues porque queremos una vida mejor, porque queremos darle una vida mejor a nuestras familias, a nuestros hijos. Porque si eres joven, quieres tener una vida mejor más adelante, como me pasó a mí. Y por eso lo hacía, por eso te quemas las pestañas, te levantas bien temprano para llegar a tu clase en la prepa o donde vayas a las 7 de la mañana y que te deje pasar el profesor. Entonces, por eso yo estoy convencida de que en Cuautitlán Izcalli merecemos más, porque somos
somos trabajadores, porque hay mucha gente honesta, mucha gente solidaria, gente que no merece vivir en las condiciones en las que estamos viviendo. ¿Es por eso el eslogan de esta campaña? ¿Merecemos más? Así es, yo estoy convencida de que merecemos más. A mí Huautitlán Izcalli me dio desarrollarme, me dio la oportunidad de empezar de nuevo después de la vida que teníamos en mi familia y que mi papá pudo comprar pues una casita aquí con su crédito de Infonavit, como muchas familias, muchas familias llegaron a Izcalli así. Llegaron a Izcalli porque tenían un crédito y lo aprovecharon y llegaron aquí a algún Infonavit o ahí alguna otra colonia. Y llegas con la esperanza de que va a ser un buen lugar para vivir. O sea, mucha gente así llegamos porque era la ciudad del futuro, la ciudad mejor planeada, muchas cosas buenas que se decían de Izcalli. Pues todos trabajábamos muy fuerte y los que estudiamos, pues nos íbamos temprano a estudiar porque muchas cosas nos quedaban lejos de Izcalli, pero lo seguíamos haciendo. Y esa prosperidad y ese desarrollo, pues, se truncó. Algo sucedió en el camino que dejó de hacerse, dejó de crecer, dejó de desarrollarse. Entonces yo creo que podemos regresar a ese buen camino, podemos recuperar nuestro municipio. Ya basta que hay una nueva administración y parece que vamos más abajo y vamos más abajo. O sea, no es que la gente de Izcalli quiera vivir así. Pues Joana, ya hicimos más memoria, que se nos agotó la memoria. Sí. Y quería cerrar un poquito esta entrevista un poco informal, por así decirlo. ¿Qué opinas o qué sientes una vez que me has contado esta historia de esfuerzo en tu familia, en tu persona? Pues cuando desde otras expresiones políticas pues catalogan a todos por solo el hecho de ser panistas, los tachan de corruptos, de prianistas. ¿Qué te llega a la mente y cuál es tu sentimiento cuando después de conocer esta historia que me acabas de contar? Creo que además de que creo que es mucho prejuicio, también creo que no se ocupan por ver la vida de la gente. Y si no la ven sus propios compañeros, tampoco la ven en la ciudadanía en general. No se dan cuenta de todo el esfuerzo que se hace para llegar a donde estés. El esfuerzo que se hace para estudiar una carrera, el esfuerzo que se hace para trabajar y llevar comida a la mesa, el esfuerzo que se hace para desarrollarte personal y profesionalmente. No todos venimos de familias que nos puedan proveer de todo. Creo que todos hacemos un esfuerzo por tener mejores condiciones, tanto en el presente como en el futuro, y además pues los que tenemos hijos también lo hacemos por ellos, ¿no? Creo que es muy fácil nada más hablar y señalar que si todos los panistas o de algún otro partido político son fifís o son, si hay corrupción o si hay, pues hay de todo, y hay de todo en todos los partidos políticos, ¿eh? Eso no es nada exclusivo de algún partido político, eso es una cuestión de la persona. Si la persona es ladrona, si la persona es corrupta, no importa si está en el PAN, en el PRI, en el PRD o en Morena o en donde sea, va a seguirlo siendo. Entonces, creo que es importante ya ver las características de las personas. Los partidos políticos están integrados por personas que tuvieron una familia, que tuvieron ciertos valores o que no los tuvieron, ¿no? Entonces hay que empezar a ver eso, hay que empezar a ver quién trabaja, quién es cercano, quién está con la gente, quién intenta ayudar al máximo de sus alcances. Okay. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. Si nosotros continuamos viendo como un todo, como si todos en el PAN fueran de una manera, como si todos en Morena fueran de una manera, o como si todos en cualquier otro político fueran de partido político,
estamos haciendo es nuevamente equivocándonos en las razones del voto, nuevamente nos estamos equivocando en qué tipo de persona queremos que llegue a la toma de decisiones. Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver si queremos una persona que esté allá cercana, que sea trabajadora, que salga a la calle, que sepa lo que es ensuciarse los zapatos, que sepa hacer las cosas, que las practique, que dignifique, o qué es lo que queremos, o queremos nada más alguien que vaya, que encuentre algún puesto mejor y que se vaya después, o que vaya nada más a levantar la mano, o que vaya a calentar la silla, o qué es lo que queremos. Tenemos que predicar con el ejemplo. Si algo a mí me enseñó mi papá es que mi familia en general, pero hablo mucho de él porque pues traigo mucho ejemplo que él me dio a lo largo de mi vida. Joana, ¿arrancas la campaña con la frente en alto? Con la frente en alto y vamos a demostrar todo lo que se puede hacer desde el servicio público. Tenemos que demostrarle a la gente que una síndico, una diputada, una presidenta municipal, quien sea, pues no nada más es eso, también es servidor público. Y como servidor público tiene que estarle sirviendo a la gente y eso se hace en la calle. Con la frente en alto y con la dignidad de los colores que representas. Así es, yo me siento una digna representante de cada uno de los partidos políticos que decidieron postularme. Créanme que esta alianza representa mucha comunión, representa luchar, esforzarnos todos por un objetivo común. Y ese objetivo común es la gente. No ha sido fácil y no fue fácil conformarla. Habían sido antagonismos históricos, ustedes lo saben. Pero creo que se dejó de lado toda esa mezquindad, se dejó de lado todos esos egos por la gente, para que la gente realmente tuviera opciones de estar representada, que realmente tuviera alguien que se parezca a ellos, que trabaje, que se esfuerce, que sea honesto, que se parezca a ellos, que sea gente buena, que llegue a los puestos de decisión y en los puestos de decisión pueda incidir para que sí se les ayude. Entonces, eso es la alianza. Yo me siento una digna representante de cada uno de los partidos políticos que decidieron postularme y además, pues, estoy agradecida con la gente porque creo que la mejor alianza es con la gente. Mi trabajo siempre se ha distinguido por ayudar a todo el mundo sin importar cuál sea la afinidad política que tengan. Ninguna, sea del PAN, del PRI, del PRD, de Morena, incluso de cualquier partido político, porque la mejor alianza es con la gente. La gente es la que trabaja contigo y trabajando con la gente las cosas se hacen más rápido y mejor. Pues Joana, te agradezco estos minutos y me disculpo por la interrupción de esta pintada de barra. No, al contrario. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.